amigos de la radio de Oye, estamos aquí en la zona industrial, carretera 57, al norte de la ciudad de Matehuala. Estamos llegando a lo que es Tortillería García, donde están trabajando en este momento. Vamos a conocer todo el procedimiento que llevan a cabo para que las tortillas lleguen directamente a su mesa, las tortillas, las tostadas, que el día de hoy vamos aquí a saludarle a don Jesús. Hola, Avi, buen día. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. Y a don Jesús García, ¿cómo está, don Jesús? Muy bien, muy bien. Mira, qué bonito edificio, qué bonita su empresa. Ándele, muchas gracias, aquí estamos para servirles. Queremos agradecerle que nos haya permitido el día de hoy venir a conocer cómo trabajan, cómo es posible que llegue la tortilla directamente a la mesa, y no solamente a la gente de Matehuala, sino de toda la región. ¿Hasta dónde distribuyen este producto? Pues es toda la región, el norte de San Luis Potosí, el sur de Nuevo León, y ya estamos entrando a San Luis y a Saltillo. ¿Ya cuánto tiempo tienen aquí en esta parte de la zona industrial? Aquí en la zona industrial tenemos ya un año y medio, y aquí en Matehuala tenemos aproximadamente 12 años trabajando. 12 años. Y tenemos 26 años en el ramo de la tortilla. Entonces, ¿en qué parte del país empezó entonces, por decirlo así? Empezamos aquí en Zacatecas, nosotros somos originarios de Santiburio, Zacatecas. E iniciamos. Pues ahora estamos disfrutando de estas ricas tortillas. Ya de aquí mandamos tostada para varios lugares, para Monterrey, para Saltillo, para San Luis. Pues eso vinimos, nos permite pasar para conocer. Adelante. Muchísimas mucho gracias. Ándale, muy amable, gusto. Felicidades. Gracias. Bueno, aquí nos vamos a acompañar de Avi, que es aquí la encargada de toda esta área, para conocer acerca de todo este proceso de la tortilla. ¿De qué horas a qué horas trabajan aquí? Producción, estamos trabajando de 6 de la mañana, aproximadamente 3 de la tarde. Somos una empresa que nos dedicamos a elaborar producto de maíz, tortilla tostada, para principalmente tratar de preservar la cultura gastronómica de nuestro México. Entonces, nos gustaría mucho que nos acompañen al área de producción para que chequen cómo. Muchísimas gracias. Cómo se hace. Muy extensa esta área. Es muy extensa, tenemos la primer parte. Ajá. Que son dos mancuernas donde producimos lo que es la tortilla. Tortilla, elaboramos tortilla blanca para mesa, tortilla amarilla, tortilla enchilada, tortilla taquera. Y pues aquí están las muchachonas trabajando, los muchachos, si gusta le damos por ahí una vueltecita para que mire mejor la gente. ¿Qué horario trabajan aquí, Avi? Producción están de 6 de la mañana. Aproximadamente 3 de la tarde. Oye, está muy fresco aquí esta área. Está muy amplio, está muy... Sabemos que las máquinas pues producen el calentamiento que se da. Sí. Pero está muy fresco. Está fresco. Así es, precisamente por el área, pues preveemos que haya las mejores condiciones óptimas para nuestros trabajadores, para que ellos trabajen a gusto y así puedan hacer el producto con mucho amor, mucho cariño para nuestra gente. Muy bien, a ver, pues aquí vemos que están ya empaquetando. ¿Esos vienen siendo de a kilo o de cuánto? Son paquetes de 900 gramos. 900 gramos. Sí. Aquí está el área del señor, acá es el macero. Ah, es okay. El que se encarga de poner la materia prima, a ver, las máquinas. Vamos a checar cómo están preparando la masa, que es precisamente para elaborar esto de la toma. ¿Él es el que prepara? Él ahorita no está... Si quiere, vamos con la gente allá. Muy bien, perdón. Sirve que andamos conociendo toda la área. Pueden grabar, pueden sí, grabando. Correcto. Esta es la máquina tortilladora. Ajá. Por aquí empieza la producción. Acá ya va saliendo, aquí ya está caliente, cocida. Ajá. Todavía todo este tramo la tortilla viene caliente y después pasa a los enfriadores. Para que las chicas que están ya en mostrador embolsen la tortilla ya fría. Acá está, mira, por ejemplo. Acá están preparando lo de la masa. Aquí ya tenemos la masa preparada. Los chicos maceros se encargan de, pues ahí bolearla, ponerla en la máquina. Ahí va ya para la máquina. Ahí va saliendo la tortilla. Va saliendo la tortilla. Este es el área de comales, que es la que se encarga de cocer la tortilla. Y allá en la parte de atrás, donde hace la mancuerna, ya sale la tortilla cocida por ahí. Ya lista para empaquetarse. Ya lista para
Entonces, bueno, ya cuando la están empaquetando, ya la empaquetan en frío. Sí, hasta aquí todavía sale caliente. Y aquí entra el área de enfriador. Y al momento de llegar a mostrador, que es donde están las chicas embolsando, empaquetando, ahí la tortilla ya va fría. Déjale, pregunta acá, ¿cómo se llama nuestro amigo? Ociel. Ociel, buen día, Ociel, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, Ociel, ¿qué gimnasio ni qué nada? Aquí en Vero. Sí, eso sí, está pesado. ¿Cuántas horas trabajas? Como 6, más o menos. ¿Es cansado? No, ya te acostumbras. Ok. ¿Cómo? Muy bien. No, pues felicidades por este trabajo que llevan a cabo, muy bonito. Sí. Y muy agradable aquí. Sí, está muy bien. ¿De verdad? Sí, está. ¿No quieres mandar algún saludo? Estamos transmitiendo por Facebook y por la radio. No, todo bien. ¿A quién? No, todo bien. ¿De dónde eres tú? No, de aquí en Matehuala. Ok, sí. Ociel. Bueno, pues ahí está Ociel, que es el que se encarga de preparar la masa para que salgan las tortillas. Preparar la masa para que salgan las tortillas. Todo esto está enfriándose la tortilla. Aquí toda esta parte viene y da vueltas, la tortilla está en el enfriador. Ajá. Y acá en esta área de delante la tortilla ya sale caliente. Ajá. Por acá tenemos el acomodador para que las muchachas no batallen tanto. Y ya aquí está quileando. Desde que llegan están las máquinas trabajando. ¿O hay un momento que las máquinas tienen que descansar? Bueno, tenemos la hora de su almuerzo, su descanso. Pero sí, por lo general está trabajando la máquina todo el día. Buenos días, ¿cómo está? Bien. ¿A qué hora es la hora del almuerzo para venir? A las 10:30. 10:30. Bueno, a esa hora vengo, a mí me tocan las tortillas. Ah, bueno. Goyes y Doña Toni, que son muy buenas trabajadoras de nosotros. Ay, qué bueno. Qué bueno. Y aquí está el paquete, ¿cómo se llama? La bolsa. La bolsa. Donde van empaquetados. Con el nombre de García. Todavía plisada. Ellas la abren y por ahí se encargan de meter. Se mira fácil, pero tiene su chiste, sí, tiene todo, es a todo ver, un arte. Fíjate nada más cómo es como empaquetan, porque efectivamente esto es, pues ya es cuestión de práctica. Sí, es cuestión de práctica, pero sí tiene por ahí todo un arte el hacer las tortillas que llegan hasta su casa. ¿Ya cuánto tiempo tiene empaquetando las tortillas? Tengo un año. Un mes. ¿Cuándo empezó? No podía. No. Ahora es muy fácil. Para mí sí. Cualquiera diría que es muy fácil, pero no. No es fácil. A ver, ¿sí que le ayudo? A ver, vamos a decirle a Abby que nos entreviste. A ver, vamos a ver si puede aquí nuestro querido José Paz. Sí, por favor. Lavarse las manos, toda sí, esta área. Procuramos que sea un área muy higiénica. Señora Tony, a ver, enséñenme primero cómo va. Y luego yo hago la. Luego yo la agarra así. Agarra la bolsa. Así. Ajá. Para sacarle el aire. Ok. Muy bien. Va. Agarro la bolsa, agarro el paquete. Tengo que practicar. ¿Ya? ¿Le doy vuelta? ¿Cómo se da vuelta? ¿Así? Así quedó ahí, practico. Un 8. Misión cumplida. Para empezar está bien un 8. Para hacer la primera. Sí, verdad. Y aquí es donde van acomodando para que aquí ponemos en charola para que la tortilla se ore un poquito y no se aplaste, no salga aguada. Okay. Y posteriormente de las charolas las acomodamos en las cajas que ya van directas a reparto. Ah, okay. Sí. Entonces
Entonces la tortilla se reparte. Esta tortilla la vemos en los diferentes centros comerciales, en las diferentes tiendas de Matehuala. Ajá. Pero ¿dónde más? ¿En qué otros partes? Pues las tenemos en todas las tienditas de Matehuala, en las tienditas de la esquina, en los super grandes. En... Por ejemplo, los municipios aquí de Cedral. Ah, claro, sí, tenemos rutas de reparto en los municipios aledaños de Matehuala, que viene siendo Villa de Guadalupe, 14, Cedral, Vanegas, todos estos municipios. Gracias a Dios contamos con rutas para allá, para que nuestro producto llegue a todos nuestros clientes. Y si alguna persona que tiene su negocio y que le están pidiendo tortilla de Tortillerías García, ¿dónde se comunican con ustedes? El teléfono es 488-17590. Ahí cualquiera de mis compañeros que conteste le puede dar la información para que le podamos surtir. Correcto. Esto es la área de tortilla, también trabaja en la tostada, me decías. También trabajamos la tostada, tenemos la máquina tostadera. Si quiere nos vamos de atrás para adelante para que mire el proceso completo. Igual, todo esto se sigue manteniendo muy fresco. Aparte tienen ventiladores, extractores. Así es, sí, tenemos unos extractores para que nuestra gente trabaje más cómoda. Más contento. Sí, más contento. Salen mejor las tostadas. De tortillas como que sí habíamos visto cómo trabajan. Lo de tostadas no había visto yo. Sí, mire, aquí tenemos, la amasada viene siendo lo mismo que la producción de la masa de la tortilla. Ajá. Obviamente tiene diferente proceso, pero por aquí tenemos ya la masa lista. Ajá. Aquí necesitamos de dos chicos, uno que le esté moviendo arriba al rodillo para que no se acabe la masa, y el que le está ayudando el masero a subir la masa, Okay. Entonces, si se viene por acá se mira. Por ahí va el área donde se cose. Por ahí va la masa. El rodillo va cortando, dándole forma a la tostada. Y por aquí entra al cocedor. Las enfría un poquito. Y después entra a la freidora, que es donde va el aceite. Ya sale tostada. Ya sale tostada. No es de que yo me imaginaba que la ponían a secar para que se hiciera tostada. No, no, no. Aquí ya sale un poquito durita, sí. La agarré porque acabo ya me lavé las manos. Sí, muy bien. Muy bien, ahí va. Ahí va la tostada. Y también aquí tienen el sistema de empaquetado de la tostada. Sí, también. Por aquí ya, este es el área del enfriador. Okay. Aquí viene entrando ya lo que es la freidora, que las tostaditas ya entran al aceite. Un aceite limpio que cambiamos constantemente. Sí, cierto, para que... Sí, cierto, entonces... Aquí se puede decir que salen como tipo tortilla, pero ya tostada, más durita. Y sí, cierto, después hay que freír, la verdad, para que... Ajá. Okay. Por aquí todo esto es el aceite, está muy, muy caliente. Tenemos la raya de contención para evitar para accidentes. Ajá. Y por aquí vamos pasando todo lo que es la freidora. ¿No has tenido ningún accidente? Gracias a Dios no hemos tenido accidentes, esperamos seguir así. Y aquí ya salen lo que son tostadas. Hasta ahí las tostadas. Sí. Aquí aún viene muy caliente, igual si quiere probar, podemos probar una de acá. Aquí escurre un poquito el aceite para que quitarle el exceso del aceite y poderla ya empaquetar, ya seca. Aquí están las chicas empaquetando. Ajá. Hacemos, trabajamos. Esto ya sale frío, ya está frío. Esto ya, si gusta probar una. A ver, vamos a ver. Esto, como que la prueba acá mi camarógrafo. ¿Qué se le pone a la tostada? Aparte de, salsita. ¿Ustedes qué recomiendan? Una salsita. Ah, no, frijolito, lechuga, quesito. Guacamole. Guacamole, ¿verdad? Ajá. Muy bien, bueno, vamos a seguir comiendo y vamos a seguir haciendo este recorrido. Aquí están las cajas. Sí, tenemos, también ya para... trabajamos en diferentes días, algunos días hacemos paquetes de 50 piezas, tenemos presentaciones de 30, 50 y 90 piezas. El día de hoy les tocó trabajar la presentación de 90 piezas, que vienen 30, 60, 90. Qué bonita presentación. Sí, está muy bonita. Aunque lo bonito que se ve allí es el nombre de García.
Tortillerías García. ¿Usted también se apellida García, vi? No. Nomás don Jesús, Jesús Nada García. Más don Jesús. Y por acá, muy pues, bien. Los chicos... ¿Cuántos trabajadores tienen? Alrededor de unos 30, 35 por ahí más o menos. Nada más hablando de esta parte. Sí, de aquí. En la calle de Juárez tienen otra sucursal. En Juárez tenemos otro, sí. Por aquí este es un trabajo muy delicado, por lo mismo que la tostada es frágil. Entonces, pues los chicos de aquí tienen que estar, es lo que les decía, un poquito más cómodos para que no estén ahí trabajando de malas o algo. Yo me di cuenta que casi tienen en igualdad de número de hombres y mujeres, ¿verdad? Sí. Es un trabajo que normalmente ocupamos tanto de hombres como de mujeres. Yo pensaría que el trabajo de empaquetado de las tostadas lo hacían las mujeres, como que a veces las mujeres tienen un poquito más de cuidado que nosotros los hombres. Ajá. Pero veo que los chavos ya no, están. No, si gusta entrevistarlo y a ver qué le dice. ¿Verdad? A ver, vamos a checar. Vamos a... ¿Quién es el encargado? ¿Cómo se llama? Heriberto, buen día. Hola, ¿cómo día? Está? Sí, andamos. Oiga, ¿cuántas tostadas llegan a romper antes de empaquetar? No, pues la mayor parte casi nada. No. Casi no sale. Pero cuando empiezan, digo, usted a lo mejor no, porque usted... Es poco. Es bueno, pero los otros compañeros, ¿cuándo han llegado? No, pues es que se les enseña de una aproximadamente luego para que no rompan tanto. Okay. Pero casi la mayoría que tiene que salir perfecto. ¿Sí, verdad? Sí. No, yo pensé que esto del empaquetado de las tostadas lo hacían unas chicas, unas chavas. Como no. Que son más delicadas las chavas para acomodar las tostadas, digo, por la delicadeza de la tostada que se rompe. No, de todo, aquí le echamos de todo. O sea, ¿sí, sí. También se meten los chavos allá, aquella área, sí. En Tortilla. Sí, también. Andamos para allá y para acá, digo aquel. ¿A dónde hay que llevar solicitud o qué hago para venir a trabajar? Aquí en la zona industrial, la de Juárez, 504. Oiga, está muy agradable aquí. Sí, está muy... Yo pensé que por las máquinas como están calentadas, están con lumbre, está... yo pensé que estaba muy caliente cuando íbamos a venir aquí. No, el clima está agradable. Sí. Bueno, tienen esos extractores, y aparte el edificio es muy amplio. Sí, no... No, aquí la raza se siente a gusto. Entonces, dígame, ¿por qué recomienda a ustedes las tostadas de Tortillería de Tostadas García o Tortillería García? ¿Cómo son las tostadas? Tostadas García. Tostadas García, ¿por qué las recomienda usted? No, porque son las mejores. Sí. Mejores de Matehuala. ¿Por qué hay que acompañarlas? Pues ahí, con un cevichito. Bien heladito. Sí. Ya dijo. Andale, gracias. Bueno, pues estamos aquí, seguimos saboreando las tostadas, ¿sabes? Muy ricas. Sí, muy ricas. Oiga, pues qué bonito toda esta parte. Vemos a la gente muy contenta que está trabajando. Y y todo esto, pues para las personas que nos ven, cuando vean este producto en las tiendas, ya van a saber cómo se está trabajando aquí para que por favor lo lleven. Sí, pueden estar seguros de que implementamos las medidas de higiene y de calidad correspondientes que nuestros clientes merecen. Muy bien, Avi, pues muchísimas gracias por este recorrido. No sé qué nos faltó. Bueno, en aquella parte ya me dijiste que es donde van poniendo todo almacén, el producto ya terminado, sí. Para salir a distribuirlo. Sí. Entonces, muy bonito. Vamos nosotros muy contentos de estar aquí. Muchas gracias a ustedes por visitarnos, a la gente que nos mira. Recuerden, les agradecemos mucho su preferencia. Gracias, Avi, muy amable. De nada, gracias a ustedes.